¿Te imaginas utilizar tu arroz olvidado en la nevera para hacer este plato? Empezamos poniendo un chorro de aceite en la sartén y 3 dientes de ajo. Cuando el ajo esté cogiendo un poco de color, ponemos una cebolla picada, una pizca de sal. Mezclamos un poco. Y ahora toca coger lo que haya en la nevera. Yo encontré medio pimentón rojo, un pimentón amarillo y uno verde, que estaba ahí casi estropeándose también, media zanahoria. Lo dejamos cocer aquí. Esto que ven aquí es perejil que tenía congelado en la nevera. Mezclamos también. Voy a colocar también un calabacín. Mezclamos y dejamos cocer durante unos 10 minutos. Mientras hago el guiso. Aquí tengo 2 tazas de arroz, 1 cucharada de perejil. Aquí tengo 2 tipos de queso rallado. Aquí tengo uno y tengo otro, el parmesano. Voy a mezclar. Coloco un poco de pimienta. 2 cucharadas de queso crema. Aquí tengo un huevo. Coloco aquí en el arroz también. Ahora mezclamos todo, ¿ok? Y vamos a formar una masa. Aquí tengo un molde con fondo removible. Voy a poner un poco de aceite, aceite de oliva, el que tengas. Lo hacemos así, 1 cucharada, otra. Y ahora extendemos nuestro arroz. Para hacer los lados vamos aquí con la cuchara. Hagamos la parte de arriba, así, para dejarlo todo lo más igual posible. Ahora que ya tenemos el guiso hecho, empecemos por ponerlo aquí, ¿ok? Mira qué color tiene, una preciosidad. Voy a colocar 2 huevos, 2 cucharadas de queso crema, aproximadamente media caja de crema de leche, un poquito de nuez moscada, pimienta, una pizca de sal. Y tú en tu casa sazónalo con lo que quieras, puedes poner orégano. Tenemos unos pedacitos de queso mozzarella también. Y ponemos nuestra pequeña mezcla encima. Y daremos un pequeño golpe para que este líquido penetre en la masa y se rellene. Aquí voy a poner un poco de perejil por encima. Vamos a llevar para el horno precalentado a 180 grados centígrados por 25 minutos. Acaba de salir del horno, mira qué bonito, lo voy a dejar aquí para que se enfríe un poco y luego te veo en un minuto. Listo, vamos a probar esta belleza. ¡Vamos! ¿Qué le pondrías a este pastel de arroz? Mira, me gusta la comida así, muy colorida. Mira esto. Una delicia. Perfecto.